pareja, porque sí, sirve para endulzar el tecito, pero también es un súper alimento, antiinflamatorio, antioxidante, inclusive es un antibiótico. Está con nosotros Luis Zamora para mostrarnos la miel deliciosa que él realiza. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio y por permitirnos estar acá y explicar un poco sobre la miel. Por favor, empecemos por acá, porque aquí tenemos un panal de marinolas. Exacto. Sí, bueno, la idea de poder conversar un poco de las abejas es también explicar que existen abejas sin aguijón y que el proceso de producción de miel empieza desde la flor y termina, pero se da mayoritariamente en la colmena. En la colmena. Sí. Ahora, por ejemplo, por acá podemos ver que inclusive este es el panal. ¿Se puede volcar? En este caso, este panal no se puede volcar porque ahí hay una unidad biológica, o sea, hay un nido vivo, ¿verdad? Entonces no podíamos volcarlo. Sin embargo, por acá trajimos lo que es un panal de abejas melíferas, ¿verdad? Para que las personas puedan ver la diferencia que existe entre los potes de las abejas sin aguijón y las celdas hexagonales, las comunes celdas hexagonales de las abejas melíferas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que existe entre la miel de las abejas sin aguijón, las marioles y las otras? Ah, ok, es una muy buena pregunta, es importante que las personas lo sepan. La miel de abejas sin aguijón tiene como característica principal ser altamente antioxidante y también tiene propiedades antibióticas y antisépticas. La miel de abeja de las abejas melíferas, la abeja común, es un endulzante natural y es un sustituto perfecto para el azúcar de mesa, digamos, para poder sustituir por el azúcar común, ¿no? Aquí tenemos precisamente en pantalla, este es el panal normal, miel normal, y aquí tenemos el de las mariolas. Sí, correcto. Precisamente por acá podemos observar que hay miel de mariolas. ¿Es esta que está por acá? Esa que tienes en la mano exactamente es de otro. Esa sí. Esta es la de mariola. Esa es de la de mariola y lo que podemos, en este caso, nosotros la comercializamos en presentación de gotero, ya que es típico que las personas lo utilicen en medicina tradicional, por supuesto, como un colirio, es decir, para la limpieza del ojo. Hay personas que, digamos, a veces tienen como algunas afecciones o problemas, ya sea como un suelo o cataratas, o simplemente sienten como alguna basurilla en el ojo y la miel de mariola le va a ayudar a limpiarlo. ¿Se puede poner directamente ojo o alrededor? No, se aplica directamente, sin embargo, arde mucho. ¿Arde? Arde mucho, sí. Bueno, pero nos va a ayudar entonces a curarnos de esas afecciones. Nos podría eventualmente ayudar dependiendo de lo que tengamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá? Porque vemos que esta miel es de un color diferente a la otra. ¿Por qué? Este es otro tipo de miel de otro meliponino, abeja sin aguijón, que se llama jicote barcino, que es una abeja nativa y también tiene una propiedad particular que es altamente antioxidante. Son mieles de abejas nativas. Vean qué curioso, acá podemos ver la diferencia entre los colores de ambas producciones, sí, es totalmente distinto. Correcto, bueno, ahí tenés en la mano izquierda, tenés miel de abeja melífera, ¿verdad? La abeja normal y la otra es miel de meliponinos, pero sin embargo muchas preguntas frecuentes con respecto a la miel es el color. El color en la miel es variable y va a depender de la floración o de las fuentes florales que la abeja visite para formular la miel, ¿verdad? Para elaborar la miel, que en Costa Rica se dan mieles multiflorales, es decir, de múltiples flores. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor? Bueno, es una pregunta que es un poco amplia, digamos que dependiendo el uso, el fin va a determinar si es mejor para X o Y motivo. La miel de abeja melífera definitivamente va a ser más indicada como un endulzante natural, ¿verdad? La miel de meliponinos va a ser para usos más medicinales, por su carga por su capacidad antioxidante. Ahora, por acá tenemos el propóleo. ¿El propóleo qué beneficios tiene para nuestra salud? Excelente, sí, el propóleo, lo que están viendo en la tacita es el propóleo crudo que llamamos, ¿verdad? Normalmente el propóleo no se comercializa de esa manera, se comercializa en tintura, como lo que tienes en la mano derecha, en el gotero. Eso se utiliza como un expectorante, es decir, para la limpieza de respiratorias. Ahora que viene entrando el invierno, es importantísimo mantener las defensas muy altas, por lo cual el consumo de propóleo regularmente es recomendado. El propóleo se puede consumir en jugo de naranja, con miel se puede consumir también. Ahí de hecho se puede combinar miel con propóleo. Nosotros lo vendemos como una tintura para que la persona elija finalmente cómo quiere consumirlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gotero de estos, ¿podría consumir un poquito todos los días? Todos los y días eso me ayudaría a evitar. Y mantener defensas altas, correctamente. Ahora, por acá tenemos esta crema. Esa es crema, ¿verdad? La miel. ¿Cómo la preparan y cuál es el fin de hacerla así? Sí, bueno, eso es el producto de la miel cremada nace como una alternativa a poder
comercializar la miel cristalizada. Muchas veces se nos acercan los clientes y nos dicen, es que la miel no es pura porque se hizo azúcar. Y realmente es un proceso natural que se llama cristalización, que cualquier miel pura, miel de abeja pura, va a pasar por el proceso de cristalización una vez que está fuera de la colmena. Una vez que la miel se cristaliza, nosotros la batimos y se forma como una cremita. Eso es como para entrarle al pan, como un spread, ¿verdad? Para poder hacer, no sé, sándwich o cosas de ese tipo, ¿verdad? O también a las personas que les gustan entrenar en la mañana, eso con una tostada queda genial. Para tener buena energía. Para tener buena energía, un boost inmediato. Ahora, es un antibiótico natural. ¿La miel se podría colocar, por ejemplo, sobre una herida? Sí, correcto. En este caso, nosotros vamos a recomendar lo que es la miel cruda. Que sea cruda significa que no ha sido sometida a procesos térmicos y la miel por su composición natural no procesada va a contener enzimas. Hay una enzima que se llama glucosa oxidasa que es la que es la responsable de hacer la función de antioxidante. ¿Y cómo sabemos que la miel es cruda? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo lo vemos en el supermercado sí, o en el lugar donde vayamos a comprar? Como consumidores deberíamos siempre estar muy vigilantes de la etiqueta, pero nosotros también pues recomendamos que se acerquen a personas que sean apicultores o que tengan su marca debidamente registrada. Y ojalá que en la etiqueta indique que sea una miel cruda, ¿verdad? Nosotros así lo indicamos y la envasamos definitivamente en un frasco porque va a tender a cristalizar. Eso sucede mucho. Es normal que cristalice. Es normal un poco. Que cristalice. No debemos asustarnos en primera instancia. Ahora, ¿cómo hacemos para conservar correctamente esta miel? ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, si queremos endulzar el té, para sacar la miel sin contaminar? Sí, muy buena pregunta. Normalmente deberíamos mantenerla en un lugar fresco, alejado de la luz solar, a temperatura ambiente. Eso es para un consumo diario. Si queremos almacenar la miel en un periodo largo, podemos refrigerarla. Se va a cristalizar, pero se va a mantener más sus propiedades. La miel no se pudre. O sea, la miel lo que pasa es que se deteriora y ese deterioro va en función de la condición de almacenamiento. Es decir, si dejamos una miel destapada, la miel tiene una característica que se llama higroscopía. La higroscopía es que captura humedad del medio ambiente. Entonces, esta humedad va a hacer que la miel se llegue a fermentar, por ejemplo. O si dejamos la miel más tapada también. También podría suceder. Sí, ahora, por ejemplo, este envase que tenemos por acá, si yo me lo llevo a la casa, ¿cuál sería el lugar perfecto para colocarlo? ¿Un lugar oscuro o que le entre claridad? No, a la alacena. Sea un lugar temperatura ambiente, alejado de la luz solar. Totalmente. ¿Qué y pasa? Si se cristaliza, no tenemos que alarmarnos. Miel pura. Ahora, mentira es que vamos a sacarlo todo. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Sacamos un poquito con cuchara limpia o cuál sería el proceso adecuado? Esa es una muy buena pregunta también, porque a veces la miel podría llegar a deteriorarse por mala manipulación. Si consumís poca miel, podrías pues fragmentarla y eso sería una muy buena decisión. Y si la usas de consumo diario, pues únicamente estar vigilantes de no tener productos como húmedos, por ejemplo, o que hayas usado tal vez en elaboración de otros alimentos. Si no meter la misma cuchara con la que uno movió el té. Exactamente. Porque, por ejemplo, un tarco, uno sí como levanta, esto, levántelo. le cuento que sí. ¿Verdad? Que, ajá, esto sirve para hacer ejercicio. O sea, se come la miel y luego hace ejercicio con esto porque pesa. ¿Cómo hacemos para conservar mejor? ¿Será que mejor pasamos un poquito a otro recipiente para no manosearlo, como dicen? Sí, veo que estás un poco preocupada con el tema de la conservación. Recordá que la miel no, por su característica propia, no se va a deteriorar si somos cuidadosos como la almacenamos. Si está hermética en un lugar oscuro, la miel va a permanecer por mucho tiempo. Inclusive ha encontrado miel todavía en las tumbas de los faraones. Exacto. Que todavía funciona. Que todavía es miel. No. Ahora, por la parte de acá tenemos el polen, que también tiene múltiples beneficios, pero uno se pregunta, ¿en qué utilizo el polen en realidad? Así como va muy bien. Exactamente, y lo puedes consumir directamente. El polen es un producto de la colmena que es multivitamínico y fuente de proteína. Se dice que el polen tiene alrededor de un 20 o un 22% de proteína, por lo cual como suplemento natural es muy indicado. Maneras de consumir el polen lo podemos hacer con yogur, ensaladas verdes, ensaladas de frutas o bien batidos, o yo creo que usted se anima a comérselo directamente. Claro que sí. Luis, muchísimas gracias por traernos gusto. Todas estas opciones muy saludables. Muchas gracias. Con mucho gusto.